una mujer adelantada a su tiempo, escritora, exploradora, militar y religiosa. Uno de los personajes más legendarios y controvertidos del siglo de oro español. Se la conoció como la monja Alférez y combatió en las más importantes batallas de la época. Hoy os hablaré de Catalina de Araús. Catalina de Araús y Pérez de Galarraga nació en San Sebastián. El año no es muy exacto, algunos dicen que en 1585, ya que fue bautizada con 7 años en 1592, dato reseñado por la propia Catalina en su autobiografía. Hija de una conocida y burguesa familia vasca, Catalina era la hija de Miguel Araús, capitán de las tropas del rey y comandante de la provincia vasca a las órdenes del rey Felipe III. Y de María Pérez de Galarraga y Arce. A la tierna edad de 4 años, es ingresada en el convento dominico de San Sebastián, en donde su tía, Úrsula de Uriza y Sarasti, era la madre superiora. Catalina, desde su temprana edad, demostró ser una mujer de carácter, llegando a las manos con las demás novicias, hecho que hizo que fuese trasladada al convento de San Bartolomé, donde las normas eran mucho más estrictas y en este lugar vivió hasta los 15 años. Catalina se dio cuenta de que la vida monástica y contemplativa no iba con su estilo de vida. Ella quería vivir aventuras, y en las paredes del convento, como era lógico entre rezos y maitines, no lo iba a conseguir. Y un día llegó su oportunidad. Tuvo un serio altercado con una novicia viuda llamada Catalina d'Alisi, siendo Catalina de Araús recluida en su celda como castigo. Por tal motivo, la noche del 18 de marzo de 1600, víspera de San José, Catalina vio su oportunidad. Vio las llaves del convento colgadas y no lo dudó un momento. Las cogió y escapó. Se confeccionó unos ropajes de hombre con lo que pudo conseguir, se cortó sus cabellos y escapó. Aquí comenzaría con 15 años de edad la leyenda de Catalina de Araús. Catalina relató en su autobiografía lo siguiente. Partí, no sé por dónde, calando caminos y pasando lugares hasta venir a dar en Vitoria, que dista de San Sebastián cerca de 20 leguas, a pie, cansada y sin haber comido más que hierbas que topaba por el camino. Y fue en Vitoria, con un mal hecho atuendo varonil, donde empieza a servir en la casa de un catedrático al que luego abandona, yéndose a Valladolid, como paje del secretario del rey Don Juan de Idiáquez y Olazábal, sirviendo en su casa hasta que un buen día el padre de Catalina, el capitán Erauso, aparece en la casa del secretario, ya que estos eran amigos. Catalina, por miedo a ser descubierta, escapa y vuelve a Bilbao, donde estuvo presa un mes por herir de una pedrada a otro por burlarse de ella. Cabe mencionar nuevamente el carácter fuerte de Catalina, que no permitía burlas ni ofensas de nadie, y no le importaba batirse en duelo con el que le importunase. De ella decían que era alta, brava, más o menos ancha, con menos pecho que una niña, no muy fea y con alguna que otra vellosidad. Poco tiempo después entra a servir a casa del explorador Alonso Ramírez de Arellán, que navegó en la flota que realizó la primera ruta práctica para la navegación a las Filipinas, siendo el primero en materializar el llamado tornaviaje en 1565. Pero Catalina siente la comezón que experimentaban tantos vascos de su época, la llamada de Indias, y sería el lunes santo de 1603 cuando zarparía como grumete del galeón de un tío suyo, Esteban Eguiño,
rumbo a las Indias. A la llegada al puerto de Indias, nuestra heroína sustrae a su tío 500 pesos e inicia su aventura. Lo primero que hizo fue buscar un trabajo con el que poder vivir. Fue entonces cuando se pondría al servicio del mercader Juan de Urquizu, descendiente de una familia de artesanos vascos del metal que había hecho fortuna forzando lanzas y picas para las tropas de Flandes. Y esta fortuna se incrementó cuando tomó matrimonio con Catalina de Iturbe en 1640. Durante su estancia en Indias, Catalina siguió teniendo afrentas, grescas y altercados, ya que su carácter altivo la llevaba a tener que blandir su espada, dejando en ocasiones a sus contrincantes, sino muertos, muy mal heridos. Uno de estos heridos fue un tal Reyes, al que dio un profundo corte en el rostro y, como era normal en los duelos, tenía que haber un padrino. El código establecía que si el contrincante era herido, el padrino debía de seguir. Por desgracia, el duelo no duró mucho, acabando al cabo de unos minutos con una estocada mortal. Al enterarse de esto, Juan de Urquizu intentó arreglar la situación e intenta casar a Catalina, que recordemos que la gente pensaba que era hombre, con una cortesana llamada Beatriz de Cárdenas, a lo que Catalina se niega en rotundo. Pasó el tiempo y su rival, el caballero llamado Reyes, al que dejó un gran recuerdo en su rostro, seguía buscando a nuestra protagonista. Pero en esta ocasión acabaría con él con un estoque certero. Por ello fue apresada y encarcelada, pero la suerte estuvo de su lado. Al enterarse el corregidor Ortuño de Aguirre que esta era vasca, la dejó escapar y esta huyó a Chile.